tardes, estamos en Haztele TV, en el programa Ciberarte, que usted sabe que aborda exactamente lo único por lo que vale la pena vivir, que es el arte. Sin arte, este planeta estaría peor de lo que está. Estamos bastante desastrosos, pero el arte nos ayuda a vivir, nos ayuda a encontrar el sentido a la vida. Empiezo el programa con un saludo, con un afectuoso abrazo a Mario de la Reguera, que está en este momento en el Hospital Siglo XXI. Desconozco por qué, pero está hospitalizado. Me imagino que fue un problema de... Que se mejore pronto. Del corazón. Así que, Mario, te necesitamos. Yo soy el presidente de la Agrupación de Periodistas Teatrales y Mario de la Reguera es el vicepresidente, hombre connotado ahí en Telefórmula. Sí, ya en Veracruzano, bueno, tiene una personalidad también. Y lo queremos mucho, sí, además. Anuncio además que comala.com, mi novela, que se convirtió ya en teatro, entonces estamos... ya en proceso de montaje con Topuzzi Teatro, con Noé Nolasco, ya están ensayando en este momento en la Universidad Obrera y se plantea el estreno para el mes de octubre. Emocionante. Sí, sí, de plano. Ahora sí, les doy la bienvenida como se debe, porque soy muy mal educado. El maestro Miguel Sabido, gloria de las letras mexicanas. Nada más, o sea, qué barbaridad. Ginés Cruz, sí. Director en este momento de el último libro de los hermanos Salmón. Exactamente. Preséntanos. Y nuestra actriz, mi actriz Mahalat Sánchez. Mahalat Sánchez. La que hace muchas travesuras en la obra. La quita culpas. Tiene mucho poder escénico, se la recomiendo. El maestro Alfonso Villarreal, cliente frecuente, que dirige la Galería Veracruzana, Alejandro Bernal, que maneja varias secciones, entre ellas la de cine. Vamos a hablar de muchas cosas con el maestro Sabido. Una de ellas, quiero platicarles que hace unos meses, a principios de año, se presentó en Bellas Artes tu libro. Este, se llama Teatro Sagrado. En este libro fue presentado por Miguel León Portilla y Eduardo Matos, el moderador de la mesa, y quien hace el prólogo es el maestro Jaime Labastida. Jaime Labastida. Y estuvimos ahí en la sala Manuel M. Ponce varias horas platicando, ¿de qué creen? Pues de teatro, y quedaron respondidas varias de las preguntas que yo tenía desde hacía mucho tiempo. Pues tienes un gurú. Le platicaba al maestro Sabido el día de la presentación de mi libro en la misma sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes. Este libro es el mío, La crítica de teatro en México. Le platicaba que hace muchos años entrevisté a Juan José Gurrola y él me decía que existía en los juicios prehispánicos la costumbre de escenificar el crimen. Este señor me robó, este señor me pegó. Entonces se ponían los jueces en la escalera de la pirámide y ahí empezaba el juicio y escenificaban el acto delictivo, el hecho. Entonces, sí había teatro, sí había este sentido. Y el día que estuvimos ahí, le preguntó el presentador, dijo, ¿existía el teatro antes del contacto con Europa? El autor de Teatro Sagrado dice que sí. Esto lo escribí en el Sol de México por aquellos días. Maestro Sabido, bienvenido. Gracias. Todo por eso, aterradora y apabullante, bienvenida del principio. Sí, tocaste un tema importante. Y es interesante leer lo que dijeron en Bellas Artes. Este admirable libro es un espejo del ser del mexicano a través de nuestro teatro tradicional, Miguel León Portilla, que es la máxima autoridad, ¿no? Luego, Eduardo Matos Moctezuma dice, recoge una tradición de miles de años y la proyecta al futuro. Y luego Jaime Labastida, presidente de la Academia de la Lengua, dice, Miguel Sabido ha rescatado con un amor profundo la multitud de fiestas sagradas que aún están vivas en nuestro México plural.
Así es que, bueno, pues yo me siento muy honrado que hayan dicho esto tres titanes de la cultura mexicana realmente. Y la pregunta que tú planteas, pues hay que responderla diciendo que entre los mexicanos, bueno, entre los pueblos mesoamericanos que habitaban el Anáhuac antes de la invasión española, no existía Aristóteles. Eso es un hecho. Y entonces, por supuesto, entonces la palabra teatrón, pues no existía. Desde aquí te veo. Bueno, entonces, ni tampoco Esquene, ni tampoco las reglas del teatro griego, que son las que norman el criterio del teatro occidental. Lo que existía era 18 representaciones sagradas prodigiosas que Sahagún nos describe con una gran atingencia, en la que llegaron a tomar parte hasta 15.000 personas. Wow. De manera concertada. Si tú ves la Avenida de los Muertos en Teotihuacán, que es enorme verdaderamente, te darás cuenta de que está hecha para procesiones, para que llegaran las procesiones hasta la Pirámide del Sol. De la Pirámide del Sol bajaba un sacerdote vestido como el dios, y enfrente de toda pirámide, y ustedes lo habrán visto seguramente, existe una rara construcción cuadrada. Pues en algunas es de 10 metros, en algunos llega a ser de 20 metros también cuadrada, que la gente se pregunta, bueno, ¿y eso qué era realmente? No. Bueno, eso se llama Momoxtli, y formaba parte del único escenario que los mexicanos hemos inventado para las representaciones sagradas. Esto es el cuerpo de la pirámide, que las pirámides, tú sabes, estaban pintadas, ¿no? Ahora están color piedra, pues por el paso de los... Pero imagínate esas pirámides pintadas en colores maravillosos, con ofrendas de comida, de copal, de flores, etcétera, etcétera. Eran entes vivos esas pirámides, ¿no? Y de ahí bajaba el sacerdote, pasaba por una alfombra de flores, como las que se siguen haciendo en México, en Huamantla, en Xochimilco, etcétera, etcétera. Y subía a ese momoxtli, en donde se hacía la representación sagrada. Las representaciones sagradas de los dioses se hacían en ese espacio, que en la actualidad lo vemos y uno dice, pues, ¿para qué era? Y eran precisamente, formaban parte de un cuerpo único, ¿verdad? Un escenario apenas comparable con Epidauro o con el Odeón de Atenas, realmente, realmente monumental. Por eso yo trato de tomar esa tradición y hago espectáculos monumentales en las iglesias, etcétera, usando también el momoxtli. Claro, mi momoxtli pues es una plataforma, no es de piedra. Entonces, en esos momoxtli se hacían las 18 representaciones, porque acuérdate que en nuestro calendario, el más perfecto que ha inventado la humanidad, se formaba por 18 periodos de 20 días. Y cada uno de esos periodos tenía su propia ceremonia maravillosa, verdaderamente, ¿no? Según el Calpulli. El Calpulli es una invención mexicana que tiene 3.000 años de existencia, en que el dios es el dios abogado del grupo humano, del Calpulli. El dios no puede existir sin el grupo humano, y el grupo humano no puede existir sin el dios. Por eso la Virgen de Guadalupe le pide a Juan Diego que le hagan su casita. ¿Qué quiere decir su casita? Encima de toda pirámide de piedra sólida, pintadas de colores maravillosos, había una chocita. En esa chocita estaba la imagen del dios, que la veía todo mundo desde fuera. Pero dentro de la chocita estaban unos fardos de este tamaño, que eran los verdaderos dioses. Por eso cuando Moctezuma dicen que huyeron los dioses, porque Moctezuma mandó sacar los fardos de los templos para llevarlos a Chapultepec, que estuvieran a bien recaudo, porque esos eran los dioses, no los ídolos. Nos quedamos tan tranquilos cuando Cortés tiró los ídolos de Tlatelolco, y etcétera, etcétera, porque esos no eran los dioses. Los dioses realmente eran los fardos que estaban dentro de la casita. Okay. Y por eso la Virgen de Guadalupe le dice a Juan Diego, quiero que me hagan una casita
para que me puedan adorar mis fieles. Con esto esta es... reflexión, me avisan que nos vamos a corte. Solicito imágenes. ¡Qué delicia! ¿Eh? Solicito Madre. Imágenes de Exquisitamente Tuya, obra escrita y dirigida por Miguel Sabido y que acabamos de ver en Bellas Artes. Con Amalia Castillo León y me solté aplaudiendo. Me sonrió con una sonrisita pequeñita. Inclinó la cabeza como una actriz dando las gracias. Y me voy porque me está esperando un hijo, una gata, un perro y un marido. Todas soltamos la carcajada. Nos hicimos amigas inmediatamente. Me invitaba a la casa de héroes y se estableció una curiosa relación. Ella hablaba y yo escuchaba horas enteras. Trataba de entender a México, a las mujeres mexicanas sobre todo. Alguien dijo que la mujer es la mantenedora de la raza. Por naturaleza lo es, pero más tarde ya de creer que por sabiduría infusa la mujer asiente a ser esposa y ser madre. No solo es insuficiente dar nada más la vida física, sino también muchas veces criminal. Es menester que la mujer se ponga en condiciones de dar vida moral, que la mujer se prepare y se haga capaz de dar vida moral al hombre. Podría darse algo más difícil en este país, pero al mismo tiempo más apremiante cuando vemos que la corrupción y la barbarie nos ahogan todos los días. Tratábamos de entender la barbarie de la locura de la revolución que nos había acompañado desde que éramos niñas. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. En la noche de la presentación de Teatro Sagrado, libro del maestro Miguel Sabido, se habló de la diferencia de conceptos en el teatro mesoamericano, del Valle del Anáhuac y de toda América, contra el europeo. El europeo es un teatro para ver, y el teatro nuestro era para participar. Okay. Exacto. Tanto así que Sahagún refiere que cuando uno de los participantes se equivocaba, lo prendían los guardias inmediatamente y era ejecutado al día siguiente. Práctica que nosotros los directores extrañamos profundamente. Deberíamos de seguir haciendo. La crítica se encarga de eso, ¿eh? Debería de seguir esa tradición. Pero al menos solamente de manera social y pública. Lo que quiere decir es que realmente el cuerpo social tomaba parte en la representación. Qué susto. Pero seguimos haciéndolo. En nombre del cielo, os pido posada. Sí, nosotros que somos el público estamos asumiendo el papel de San José y de la Virgen, y entonces nos convertimos en personajes pidiendo posada. Ajá. Exactamente lo mismo, no había esa diferencia del cuerpo de lunetas con un escenario enfrente. Ajá. Que son dos fuentes de energía que están una enfrente de la otra hasta que una domina la otra, ¿no? Entonces, nosotros no había límite entre la representación sagrada de los dioses y nosotros, los que tomábamos parte en esa representación sagrada. Entonces, eso sigue existiendo en México. Por eso yo defiendo tanto que antier estuve hablé en el Museo de Culturas Populares y lo pusieron en internet diciendo que, palabras incendiarias de Miguel Sabido a los diputados. ¿Cuáles fueron? Y fueron estas, por eso que lo tengo. En estos tiempos de discusión sobre los contenidos de la próxima Ley de Cultura Federal, es menester tomar en cuenta y defender el derecho inalienable que todos y cada uno de los mexicanos tenemos de no perder nuestra identidad cultural. Y eso no lo han tocado los diputados, ni les pasa por acá. Ni les interesa ni lo saben. Ni les interesa ni lo saben. Uh-huh. Y como estaban ahí los diputados de la Comisión de Cultura, las fotos son muy curiosas porque ves los rostros de las señoras diputadas, sobre todo. Uh-huh. ¿No? Y el final del documento que decía, el derecho a no perder nuestra identidad cultural no debe ser una dádiva ni una graciosa concesión. Es un deber ineludible. Uh-huh. De ustedes, de los diputados. Entonces, sí, es muy importante que México no pierda ese manto suntuoso de representaciones sagradas que van desde Arizona, fíjate, ahí empiezan, desde Arizona hasta Honduras, y que forman nuestra identidad. Realmente, por lo que nos distinguimos ante el mundo, es precisamente por esa identidad que emana del mundo indígena a través de sus representaciones sagradas, uh-huh, como las pastorelas, uh-huh, las epifanías, que generan los intangibles culturales, que eso es fundamental. Se habla de los tangibles culturales, lo que se puede tocar, las pirámides, las iglesias, eso es patrimonio de la humanidad. Pero las danzas, los cantos, la fiesta de carnaval, la fiesta, las guerras fingidas, todo eso es intangible, no lo puedes tocar realmente, ¿no? Y esa es nuestra gran riqueza cultural que ahora se ve avasallada por performances. Uh-huh. Tú tienes la edad suficiente para acordarte de los maravillosos efímeros que hacía Alejandro Jodorowsky. Uh-huh. Jodorowsky hacía unos efímeros prodigiosos. No, a mí no me tocó ver eso. El del balneario olímpico, en el que Alejandro rompió un piano con un hacha, chac, 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 chac. Y esto hace 40 años o 50, antes de las performances famosas, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces,
pues hombre, qué bien, todo el mundo tiene derecho a expresarse, yo no lo discuto. Pero junto a esas performances que patrocina el gobierno y que, hombre, pues también hay que apoyar a las pastorelas, a los mayordomos que en los pueblos se quitan el pan de la boca, literalmente. Son muy pobres los indígenas. Y sin embargo, hacen su representación de los 12 pares de Francia, de la Morisma de Zacatecas, el carnaval de Huejotzingo, las camadas de Tlaxcala. En el Peñón de los Baños, a una cuadra del aeropuerto, se hace el 5 de mayo la representación de la batalla del 5 de mayo. Es una representación que tú la ves y te estremeces porque ves cómo el ejército francés viene del lado izquierdo vestido de azul y blanco. Y el ejército mexicano viene del lado derecho. Esto es, vienen de la Gran Tenochtitlan y vienen del Golfo de México. Son el dios Quetzalcóatl enfrentándose al dios Tezcatlipoca todavía. Y eso pues, tiene miles de años, fíjate. Y sucede en nuestras narices, en el aeropuerto de la Ciudad de México. Los señores diputados no saben nada, no se enteran de... No saben cómo se tiene que salvar. Amalia Hernández hizo una cosa maravillosa. Salvó las danzas aisladas. Ya ves que ella trabajaba, sigue viviendo por fortuna el ballet, por cuadros. Yo por mi lado salvé la pastorela. Sí. Pero faltan cientos de representaciones. Hay que establecer metodologías. A mí me llamaron de Coahuila y me dijo cuando salió el libro, oiga maestro, pues aquí... Dije, los matlachines. Acabo de leer sobre ellos. Los matlachines que andaban en grupitos ahí avergonzados en los atrios de las iglesias. Y entonces el gobierno los reunió, les dieron talleres de cómo se hace su propio penacho, cómo se hace su traje. Y les expliqué, yo fui a darles conferencias acerca de cuál era la representación de los matlachines. Ay, 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 querido mío. Ahora, en junio... Hicieron una representación, bueno, fueron 4,000 matlachines, y cada uno de ellos era una obra de arte con su tocado. Fue algo, un día único, excepcional, pero además como 600 vinieron de Texas. Y ya para el año entrante ya se apuntaron como 2,000 que vienen de Texas y de Arizona. Y imagínate tú, desde el punto de vista social, esas ceremonias refuerzan el tejido social. En este momento en el que México, nuestro tejido social se deshilachando. Entonces, los señores diputados pues tienen la obligación de voltear a ver eso. Y qué bien que se hagan los cuartetos de Borjak y toda la cultura centroeuropea, la Kultur, con K, ¿verdad?, en alemán. Pero pues esa diferenciación entre la alta cultura que nosotros, los exquisitos, los que nous parlons français très bien, somos los que podemos disfrutar en Bellas Artes, y la cultura popular. La cultura popular. Ajá. Mira, Juan Gabriel también es como el Cid, ganó batallas después de muerto. Cierto. Porque ese 500,000 de personas que estaban enfrente de Bellas Artes están demostrando hasta qué punto es errónea esa política de que la alta cultura y la cultura popular. El símbolo clásico de arquitectura de élite afrancesada de Porfirio Díaz frente al pueblo. Exacto, y el pueblo, mira, lo asaltó y le valió. Ese fenómeno de que 7 días con sus noches estuvo la gente cantando bajo la lluvia, bajo la lluvia, y luego 500,000 de personas tratando de entrar a ver las cenizas, porque ni siquiera el cuerpo, las cenizas. Oye, eso es ganar batallas. Y no sabemos después, si ganar. Y mira que Juan Gabriel, te puede o no gustar, ese es otro problema, pero ganó batallas. Porque fíjate, querido mío, que Televisa no vetó a Juan Gabriel. Fue Juan Gabriel el que vetó a Televisa. Cuéntanos, por favor. Claro que sí. Te acordarás, tú y yo tenemos... No, yo soy mucho mayor que tú, pero bueno. Te acordarás de... Somos jóvenes, por cierto, ¿eh? De Raúl Velasco. Entonces, Raúl Velasco, bueno, en su programa Siempre en Domingo, tenía una primera sección para los debutantes, y luego ya venían las estrellas fuertes. Y entonces llegó Juan Gabriel, muy jovencito, de haber tenido... Murió de 66, de haber tenido 26 años. Fue en 76. Y llegó con una camisa de leopardo, muy pegadita,
a cantar, me acuerdo también su canción de mi guitarra y yo. Mi guitarra y yo, y me empezó a cantarla, y a la mitad de la canción se arrancó una manga, sí, en un gesto muy, muy teatral y muy femenino también, ¿no? De arrancarse la manga así, y aventó, se quedó con... Pero pues eso fue todo, que pues una, realmente. Y Raúl se metió a cámara, a cámara, en el estudio. En ese momento. No dijo, vámonos a comerciales. No, se metió a pantalla y le dijo, jovencito, fuera de aquí. ¿En serio? Claro que en serio. ¿Tú crees que lo voy a decir? No, claro que sí, maestro. Perdón. Jovencito, fuera de aquí, porque mi programa es familiar y no se presta para esas cosas. Por eso Juan Gabriel jamás regresó a Televisa. Nunca quiso hacer nada. Y su última serie, que la autorizó y la revisó, la hizo con Canal 13. Y fíjate qué coincidencia, pasó el último capítulo y él se murió. Wow. Hay una grabación en YouTube que ustedes tienen que ver, que es preciosa, verdaderamente. Es la grabación de un aficionado que está tomando todo, ¿no? Y de repente ves cuando le da el infarto, lo ves, hace así, se toca el pecho, se tambalea por los dolores del infarto. Uh-huh. Pues el infarto te duele esta parte del cuerpo y el brazo, ¿no? Y sigue cantando. Sigue cantando cinco canciones más. Y por fortuna, el aficionado estaba muy, muy bien posicionado para ver cómo baja las escaleras. Y muy erguido, muy gallardo, mientras le está viendo el público. En cuanto no lo ve el público, se derrumba y lo tienen que cargar para llevárselo cargado. Eso es compromiso del artista. ¿No? Sí, es profesional a la muerte. ¿Te gustará o no te gustará? Es otro problema, ¿no? Pero que fue un señor comprometido con su público, pues lo fue. Y que fue un señor que amó a México. Ah, eso queda claro. El eso siglo, el disco que tiene, el México que, no, que el México que perdimos, uh-huh. Es una defensa de los valores mexicanos. Y como yo ando en eso, precisamente, defender los valores mexicanos, yo lo respeto. Yo respeto profundamente su posición, ¿no? Y su estética también es bella. Eso ya es otra canal. Te digo, pues cada quien sabrá si les gustan sus letras, su música o no. Pero que el amor a México y la capacidad de convocatoria popular, eso no se ha visto nunca absolutamente. ¿No? Tienen fama los dos de... Entonces, eso es lo que tienen que ver los señores diputados. Eso es lo que tienen que meter en su ley. Es lo que tienen que decir. ¿Cómo vamos a desarrollar metodologías modernas como las de Amalia Hernández, como las de Miguel Sabido, como las que ahora está desarrollando Coahuila, a través de talleres, etcétera, etcétera, para salvar realmente nuestras representaciones, que son nuestra tradición? Y esto me consta porque he tomado el taller de pastorela con el maestro Sabido en 5 o 10 ocasiones y en diferentes estados de la República. Por cierto, en congresos, en lugares de capacitación para teatristas. Uh-huh. Ahí hemos estado. Y la minuta de mi participación como oyente en estos cursos, la publico cada Navidad, para que la gente sepa qué es una pastorela, cómo nace, uh-huh. Que se echan habladas los frailes contra los otros frailes. Todo esto es que está muy divertido. Todo está en el libro. Este es el libro. Ya, bueno, este chusa. Es un libro de pastorelas. Este es un libro de pastorelas del maestro Sabido. El otro ya habla de todas las ceremonias. Y este es Teatro Sagrado. Y en este libro, La crítica del teatro en México, al final hago una propuesta. México necesita un museo, el Museo Miguel Sabido. Ay, porque sí, acabamos claro, de ver todas las obras que él ha ido recogiendo por aquí y por allá, manuscritos muy antiguos, textos, pastorelas, muy verdaderas reliquias, y eso tiene que estar conservado. Definitivamente. Así como el video que vimos ahí en la sala Manuel M. Ponce, que recoge un acto sagrado que se hizo en Tlatelolco hace poco. El juicio final. Miles de personas. Fue la primera representación mexicana que conocemos el texto de 31, porque la primera fue en 1527, fíjate, okay. La organizó pues Pedro Gigante. No sé yo lo que reconstruí con el maestro León Portilla fue el día del juicio final,
con 400 actores hablando en náhuatl. Ok. Ahí te le echo. ¿Títulos o cómo? Porque si no, no entiendo nada. En náhuatl. Y bueno, queda como un documento de lo que fue el teatro, el primer teatro mexicano, el teatro evangelizador, del cual se deriva todo el teatro ritual popular mexicano, que son estas ceremonias, ¿no? Eso debe de estar a buen resguardo y claro, a disposición de todos nosotros, de todos ustedes. Uh-huh. Solicito imágenes del último libro de los hermanos Salmón para que nos platiquen enseguida y nos inviten a ver su obra. Método. Y si carece de métodos, ¿puede llamarse metódico? Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones.
Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Aquí estamos, felices, como verán ustedes, se platica igual de sabroso al aire que fuera del aire. Sí. Acabamos de ver imágenes del último libro de la familia Salmón y tenemos aquí al director Ginés Cruz y a Mahalat Sánchez y quiero que nos platiquen de su obra y que nos inviten a verla. Pues mira, el último libro de los hermanos Salmón es un texto de Mariana Arta Sánchez Frank. Es una dramaturga mexicana. Es una producción del Drama Fest de este año que tiene como invitados a Francia y a Yucatán. Decías que qué combinación. Sí, combinación. Sí, de verdad, sí. El póster incluso tiene ahí su peculiaridad. Yo estoy dirigiendo la obra, el reparto, estamos en el Teatro Juan Ruiz del Arcón. ¿En la UNAM? De la UNAM, termina, ya solo nos quedan 2 semanas, este fin de semana y el que viene, estamos sábados y domingos. Y bueno, la obra habla, ahora que el maestro Sabido hablaba justo de la tradición mexicana, justo habla de la mezcla, en este caso, ¿no? Del extranjero en México y del cómo México recibe a esos extranjeros, ¿no? Uh-huh. Entre varios otros temas, está ese de la extranjería, ¿no? Y es la historia de Albert Salmon, que en 1939, junto con su hermano Hans Salmon, tienen que escapar del nazismo. Ellos son judíos. Y en el escape pierden a su hija, a la hija de Albert Salmon, a Brunhilda. Entonces, ese es el gran error trágico de los personajes, esa pérdida que de Brunhilda en Alemania, en el exilio. Cuando llegan a México, pues obviamente traen una culpa muy grande por este asunto. Pasan los años, la obra inicia en 1954, justo cuando Albert Salmon emprende un viaje de regreso a Alemania para ver si existe la posibilidad de que Brunhilda siga viva, ¿no? De encontrar justo eso que dejó ahí, ese fantasma que dejó, de culpa que dejó ahí. En el camino se encuentra justo a un personaje muy interesante, que es la Quita Culpas, que interpreta a Mahalat, que es una actriz, el personaje es una actriz que, alemana, que se dedica con su teatro a quitar las culpas de la gente de la guerra. Es como un psiquiatra, ¿no? Es como un psiquiatra. Exacto, hay como muchos... Hay muchos elementos bueno, Schoenmann es un psiquiatra, ¿no? Exacto, hay muchos elementos que intentan sanar la culpa en la obra, entre ellos
Boris Schuemann, que es Albert Salmon, es un psiquiatra. Hans Salmon, que es un fotógrafo, con la fotografía también intenta porno, curar fotos la porno. No son porno, exactamente, eróticas. Bueno, hay erotismo, yo la alabé mucho en El Sol de México, ya les publiqué a Pilar Bolívar y a Mahalat. Me parecen sensacionales. Y ahorita el maestro Sabido le dedicó un piropo a Mahalat. Dijo que en la escena que se vio en la pantalla era una actriz desfachatada, y eso es lo que les hace falta a las actrices, ¿verdad? Guárdalo, es Miguel Sabido, guárdalo. Sí, sí, pues ha sido un trabajo bastante intenso, también un trabajo con máscara en la primera escena de la obra, canto también, pues fue un proceso importante para mí como actriz y bueno, he llevado... ¿Cómo les fue en Francia, en Yucatán? Bueno, en Francia no hemos ido a Francia, pero en Yucatán sí, lo recibieron bastante bien, el público estuvo como muy metido con la historia, el aplauso fue muy bonito, ¿no? Pues yo contenta, también es la primera vez que iba a Yucatán, no conocía yo la tierra yucateca y también es otra forma de ver el mundo, pero también el teatro une, ¿no? El teatro... Eso de que tienen el teatro agotado, a ver, ¿cuál es el secreto? No, sí, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón nos ha ido también bastante bien, se ha llegado bastante público al teatro, la gente se divierte mucho, porque la obra, digo, trae este tema que es fuerte, que es doloroso, pero a Mariana le gusta mucho jugar con el humor, ¿no? Justo el personaje mexicano que se llama Agobio está defendiendo todo el tiempo esta identidad mexicana, ¿no? O sea que esta confrontación con el universo judío alemán contra el mundo prehispánico, ¿no? Entonces justo está en un momento en que esta identidad nacional se está forjando y entran estos judíos por el exilio. Y obviamente generan una nueva identidad, ¿no? Le agregan algo a la identidad nacional. Como todas las mezclas, todos los sincretismos que se han dado en México, ¿no? Entonces, creo que es interesante por eso y la gente se divierte mucho con todos los personajes. Con Mahalat yo he trabajado ya en otras obras anteriormente, lo he dirigido en otras ocasiones. Y sí, en efecto, es una gran actriz. Pilar Bolívar también. En general, el reparto creo que estaba bastante bastante todo bien. Todo está muy, muy sólido. Sí, exactamente. Sí. Creo que se armó el tono. Justo lo que platicaba la otra vez es que es la quinta obra que dirijo de Mariana Arta Sánchez. Siempre son farsas, pero como que el tono nunca me había quedado tan bien, creo, como hasta ahora, porque a veces me pasaba un poquito, ¿no? Así de que de pronto te pasas de la farsa y es un poquito exagerado. Creo que aquí está como más en la justa medida, o por lo menos a veces y a veces no. Vayan ustedes y juzguen y denle su opinión. Maestro Villarreal, invítanos a tus eventos. Ay, la agenda está a tope. Gracias, Benjamín. Un placer y un honor estar aquí con Miguel Sabido en la mesa. Wow, gracias. Mira, la agenda es amplia. Ayer inauguramos apenas la exposición de Rafa Barrul en la Galería Veracruzana de Arte. Una muy padre exposición, donde van a encontrar unos cuadros maravillosos. Aparte, mañana inauguramos en Istmos. Bueno, perdón, termino con un tema y sigo con el otro. Resulta que la Galería Veracruzana está en el Centro Cultural y Social Veracruzano, en Miguel Ángel de Quevedo, 687, entre Carrillo, Puerto y Pacífico, en Guayacán. Y luego mañana, eso sí, inauguramos en la Condesa... Mañana sábado 10, sí, inauguramos a Alejandro Figueroa en Istmos, la joyería que está en Fernando Montes de Oca, número 47, esquina con Amatlán, a las 5 de la tarde. O sea, todavía estamos a tiempo de que todo el mundo llegue para allá, justamente en el evento, ¿no? Para que nos acompañen en la inauguración y el brindis. Y la exposición se llama Persona. Luego... el mismo 10, o sea, yo no sé, yo necesito un clon o algo así que me cubren todo lo que tengo que hacer, porque el mismo 10 en el restaurante Tajín del Centro Cultural de Social Veracruzano y se presenta el ensamble Rapsodia que dirige Ragnar Conde, y esto es con varios artistas, que va a ser una cuestión de un ensamble de música mexicana cantada con cantantes de ópera de primer nivel a nivel internacional, en una cuestión de petit comité muy a gusto, en la que uno paga su boleto y cena uno riquísimo ahí en el Tajín, algo que realmente nos honraría que si nos gustan acompañar. Es alta cocina. Alta cocina, o sea, de verdad,
exquisito. De Alicia Quironella. Así es. Uh-huh. Ya pasó a otras manos. Ajá. Ana María, que lo hace fantástico. Ajá. Fantástico. De hecho, va a haber un maridaje y una cuestión de chiles en nogada único. Ajá. Luego está también Alejandro Tena, que se presenta hoy en San Ángel, en la Avenida Revolución, con un bailador flamenco maravilloso, con un carácter fantástico. Y que no diga que no le dije nada, ¿no? Que no le dediqué. Y pues así estamos, más la exposición que vamos a presentar en Huracán. Pero en Huracán, en Medellín, esto va a ser el 22 de septiembre. Y hay una sede alterna que va a ser Friend Shop. Y esto es el 22 de septiembre a partir de las 8 de la noche. Van a haber DJs, van a haber un guitarrista francés, pop, de heavy y un mega rev. Y aparte una exposición mega colectiva, de verdad se va a poner muy bueno. Muchas gracias, Benjamín. Gracias, maestro. No, pero yo tengo la curiosidad. Dime. ¿Quién es nosotros? ¿Quién hace todo? Todo, yo con un montón de gente, de verdad. Diego Ciclo Marome, teatro literal. Ajá, literal. Sí, lo gozo mucho. Una sociedad. Sí, una sociedad aquí, otra sociedad acá, y me muevo por todos lados. Estoy bien contento. Ajá. Uh-huh. Entonces traemos, perdón, 5. Sí, queríamos regalar también 5 pases dobles para las funciones. No 5 sé si pases dobles. Sugiero que los pidan con Ginés Cruz en Facebook. Uh-huh. Entonces hacer la lista para que vayan, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. 5 pases dobles para la función de mañana sábado. A las 7. A las 7 de la noche. Okay. Y 5 para la del domingo a las 12 del día. Se van a divertir mucho. Hacer todo lo que tengo que hacer. Tenemos como invitado al autor de Falsa Crónica de Juana la Loca, de Las Mujeres de Troya, de Carlota Emperatriz, de Hidalgo, y alguna vez dijimos que nada más faltaba una para cubrir toda la historia de México, ¿no? ¿Cuál es? Antonio de Rivas Mercado. Okay. Entonces no nos podemos retirar todavía de escribir, sino que tenemos que seguir unos 100 años más. Ah, sí, bueno, sí. Pues sí, lo que pasa es que son muchas cosas por hacer. Y el 27 de noviembre, yo cumplo años el 20 de noviembre. Ajá. Y, bien revolucionario. Y escorpión sobre todo. Y el 27 en Bellas Artes, pues 7 actrices. Uy, Angélica Aragón, Jacqueline Andere, Marta Zabaleta, etcétera. Van a leer monólogos de cada una de las 7 obras, porque yo escribo, fíjate, para actrices. Ajá. Yo lo que escribo es para que se luzcan las actrices, que salgan y que pues va a ser muy bien. Nunca voy a poder olvidar a Alma Muriel en Falsa Crónica en Uruguay, en las calles de Uruguay. ¡Ay, tú la viste! ¡Claro! En la Biblioteca de México. Fue la mejor puesta orquesta dentro de una iglesia. El eco, uf. Bueno, y entonces... pues yo escribo para las actrices porque me gustan mucho. Claro, también tocó ver a La Montoya, a La Fábregas, a Isabela Corona, actuar con Isabela Corona, etcétera. Entonces, las grandes actrices siempre me deslumbraron, ¿no? Y pues esas obras siguen la historia de México, sí, porque empiezan con La Malinche, que se enfrenta con una española, María de Estrada. Ajá, sí, sí. Que vino con el ejército de Hernán Cortés, la menciona 4 veces Bernal Díaz del Castillo, al cargo de las 18 prostitutas que venían con el ejército de Hernán Cortés. Que nadie las toca, nadie ha hablado de esas 18 mujeres que venían al servicio de los soldados de Hernán Cortés. ¿Por qué no se ha hablado de ellas? Por nuestra cultura. Ajá, mojigata. A las viejas. O sea, porque si no el ejército se atendía entre ellos, entonces había que llevar algo más. Ajá. Y sobrevivieron de las 18, 3. Se pasaron la noche triste, se pasaron todo, y una de ellas fue María de Estrada. Entonces yo invento, quién sabe si haya sido, que María de Estrada y la Malinche tienen unos diálogos acerca de la conquista, y voy describiendo la conquista con eso, ¿no? Entonces, allí empieza y termina con Antonieta Rivas Mercado. Wow. Por cierto, nuestra amiga Marisela Lara está dirigiendo en este momento La Doble Moral, el musical, para que se vaya a presentar a Estados Unidos. Empieza en Los Ángeles. Y de hecho, Marcela Lara nos platicaba justamente de esta historia con este Angélica Aragón, del enfrentamiento entre la hija de Cortés con la Malinche, como platicaban, y, o sea, previo a todo esto.
O sea, la historia se va sustentando, se va entretejiendo. Pues agradezco mucho la presencia de todos ustedes. Wow. Inés, Majalada, maestro, sabido. Mis respetos, Alfonso. Gracias. Y Alejandro, despídete hablando tantito de tu cine, de tu película. Sí, nada más despedirnos, pues se estrena el día de hoy la última versión, la última película de Star Trek. ¿Hoy? Star Trek Sin Límites, con el director Justin Lin, director de la última versión de Rápidos y Furiosos 7, producción de J.J. Abrams, con el elenco de Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldaña. Así que vayamos a ver esta película, Star Trek Sin Límites, que se estrena hoy, ya en todas las salas. Justo en fin de semana, ¿no? Sí, como que vale la pena darse una vuelta. Sí, la cartelera está muy rica, ¿eh? No pueden dejar de ir. Por ejemplo, el mejor teatro es IMBA UNAM. Y acabo de ver la Compañía Nacional de Teatro. Es teatro gratis, o 30 pesos, o 150, me parece, en la UNAM en día regular, ¿no? Sí, la UNAM regular. Con descuentos normales para estudiante y tercera edad. Exactamente. O sea que no deje de ir al teatro con el pretexto de que no hay dinero. Un poquito, pero hay sí para hay. Para todo el que alcanza, creo que sí. Maestro sabido, muchas gracias. Qué gracias a ti, bravo. Nos quedó un programa, pero precioso. Precioso. Muy bien. Ah, qué bonito. Y estamos haciendo buen internet. Eso que es fantástico, claro. Y de vanguardia, absolutamente. Muchas gracias. Y gracias, maestro, por prestarnos también, por compartir el espacio, ¿verdad? Sí. Con nosotros. Para ustedes gracias. Es. Muchas gracias. Para ustedes es. Gracias. Muchas gracias, Aztele TV. Gracias, compañeros de la cabina, compañeros de producción. Salió padre.